Ceremonia de entrega de certificados de aprobación del curso de capacitación realizado por los funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana y reconocimiento por la labor emprendida durante el confinamiento por consecuencia del COVID-19. Primero, honores y parte. Dos, entrada del estandarte nacional.
a nombre de la ilustre Municipalidad de Azogues, a través de las direcciones de Seguridad Ciudadana y Talento Humano, les damos la cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de certificados de aprobación del curso de capacitación realizado por los funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana y reconocimiento por la labor emprendida durante el confinamiento por consecuencia del COVID-19. Con fervor cívico, entonemos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Agradecemos y saludamos a las autoridades e invitados que nos acompañan en este evento, así como a quienes nos siguen a través de la transmisión online de Radio Municipal Peleusí en www.azogues.gob.es y en la plataforma de Facebook. Señor alcalde de Azogues, doctor Romer Sarmiento Castro, señorita vicealcaldesa, licenciada Mariana Andrade Quintanilla, señora concejal, licenciada Nancy González, señor director de Talento Humano de la Municipalidad, abogado Stalin Larrea, señor director de Seguridad de la Municipalidad, coronel Guillermo Cobo, señor director administrativo de la Municipalidad, ingeniero Jaime Tapia, señores funcionarios de la Guardia Ciudadana, señores directores y funcionarios de la Municipalidad, invitados especiales, familiares, colegas de la prensa local, ciudadanía que sigue esta transmisión a través de redes sociales, señoras y señores. Cuarto, juramento individual.
5. Juramento colectivo a cargo del doctor Stalin Larrea, director de talento humano de la municipalidad. Señores guardias, ciudadanos, extender su mano derecha, por favor. Juráis, libre y voluntariamente, por Dios, la patria, nuestra ciudad, ejercer con responsabilidad, dignidad y honestidad, cumplir fielmente nuestros deberes, consagrado en nuestro trabajo, al progreso de nuestro cantón y respetar la Constitución de la República y ordenanzas municipales. Si así lo hacéis, Dios, la patria y nuestra ciudad os premien. Caso contrario, ellos os demanden. Seis. Cobijada del estandarte nacional. Thank you.
La capacitación continua permite planear, mejorar y realizar de la manera más eficiente las actividades. 7. Intervención del guardia ciudadano Jorge León, primera antigüedad. Señor alcalde de la ciudad, doctor Rommel Sarmiento Castro, coronel Guillermo Cobo, señores concejales del Cantón Azogues, autoridades presentes, compañeros, público en general. Permítanme dirigirme a todos ustedes para expresar estas pocas palabras. Hace muchos años entré a trabajar en esta querida institución y profesionalización con el objetivo de seguir capacitándonos tanto física, emocional y mentalmente. Lo aprendido nos servirá para cumplir de mejor manera nuestro trabajo, con la finalidad de mantener a nuestra ciudad ordenada y segura. Señor alcalde, gracias por darnos la oportunidad de progresar y hacer de este trabajo una profesión digna en beneficio de nuestra colectividad. A mi coronel Guillermo Cobo, gracias. Gracias por su esfuerzo y dedicación. Ha marcado un hito en la historia de la institución y la ciudad. Ha cumplido con su palabra. Palabra de honor, mi coronel. Vino a prepararnos, a profesionalizarnos y a pesar de los inconvenientes, hoy es una realidad. Agradecer a nuestros instructores y profesores por darnos esos conocimientos tan valiosos. Nuestro compromiso será servir de la mejor manera a nuestra ciudad y a sus conciudadanos como se merecen. A mis compañeros, felicitarles por su esfuerzo. Para muchos de nosotros volver a las aulas no fue fácil, pero con la ayuda de Dios lo logramos. A nuestras familias, en lo personal a mi esposa, a mis hijos, gracias por su apoyo, comprensión y cariño en esta etapa de mi vida. Gracias por apoyarme y estar junto a mí. Hoy es el inicio de un nuevo presente, señoras, señores. 8. Intervención del señor director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, coronel Guillermo Cobo. Señor alcalde de la ciudad, doctor Rommel Sarmiento Castro, señorita vicealcaldesa, señorita o señora concejal, señores directores departamentales, autoridades presentes, señores periodistas de los diferentes medios de comunicación de la ciudad, señores padres de familia, público en general. La patria tiene dos connotaciones: su historia y su geografía, lo dado por Dios y lo que nosotros hemos hecho con su don. La patria son los vivos y son los muertos, estos muertos que fueron vida y lo entregaron en beneficio de nuestro Ecuador. Sí, juro, es una promesa de honor ante el tricolor ecuatoriano. Sí, juro, para que vuestro trabajo sea honesto, para que vuestro trabajo sea en beneficio de esta ciudad. Cierto que los escenarios nacionales han cambiado. Dos amenazas que cada uno dentro de su campo tiene que hacer algo por combatirlo. La corrupción y la delincuencia que están desangrando a la patria ecuatoriana. Señores presentes, no llega más lejos de que más rápido va, sino el que sabe a dónde va. La Guardia Ciudadana
está progresando y trabajando, asimilando el pasado, construyendo el presente y proyectándonos hacia el futuro. Señor alcalde, en vuestras manos entrego 39 guardias ciudadanos, graduados, capacitados, física, intelectual, emocional y sobre todo gente honesta, que va a ser y van a ser los referentes y el futuro de la ciudad. Esta guardia ciudadana tiene que ser el referente local y nacional. Para eso les hemos preparado. Hace aproximadamente 10 meses se hizo un llamamiento abierto a ciudadanos que entregaron sus carpetas. Y hoy estamos graduando a 25 de los que trabajaban anteriormente en la institución. Se les hizo la invitación, acudieron 20 y hoy están graduándose 14, un total de 39 guardias ciudadanos que respetan y quieren a su ciudad, que piden el progreso de esta institución y también de la ciudad de Azogues. Gracias, señor alcalde, por haber permitido estos cursos. Gracias por haber permitido esta profesionalización, que es el inicio. Y como dijo el guardia ciudadano, aquí es un... Señor alcalde, estarán prestos para servir no solamente a su autoridad ni al municipio, a la ciudad, a quienes ellos se deben, a quienes ellos estarán siempre atentos, porque son una guardia de ciudad, ciudadana de proximidad. Donde haya un problema, ahí estará la guardia ciudadana. Cierto que profesionalizar trae un problema, señor alcalde. Hay dificultades y hay problemas. Los cambios siempre traen problemas. Pero por eso creo que este reto tenemos que aceptarlo todo. Señor alcalde y autoridades presentes y los que escuchen, todos tenemos que poner un grano de arena para que la ciudad de Azogues no se retrase y siga acorde con el mundo moderno. Y la profesionalización de la Guardia Ciudadana es eso, avanzar en estos momentos, en este mundo actual. El mérito de los seres humanos está en sus conocimientos y en sus actitudes, y no en su raza, género y algo más. La Guardia Ciudadana de Azogues tiene que tener conciencia, que se respire, y una honestidad que tiene que transmitirse todos los días en vuestro trabajo diario. Ustedes serán los referentes, serán la gente honesta de esta ciudad y ojalá de este país. Señores guardias ciudadanos, he de felicitarles por ese esfuerzo y esa dedicación, por ese sacrificio que han hecho. Cierto que muchos regresaron a estudiar a los años, cierto, pero ahora se está replicando ese esfuerzo que lo han hecho a través del tiempo. Felicitaciones especialmente a las primeras antigüedades, que no es fácil adquirirlos. Se requiere esfuerzo y mayor dedicación que los demás. Señor alcalde, me va a permitir rendir un homenaje de gratitud y respeto a un guardia ciudadana, a Jorge Humala, que le pido pase al frente y le brindemos un caluroso aplauso. A este guardia ciudadano, que a pesar de su edad, a pesar de no estar bien de salud, dio ejemplo a las nuevas generaciones, le dio ejemplo a esos jóvenes que creen que todo es fácil y no importa la ciudad. Felicitaciones, Jorge Humala, usted es el ejemplo de las nuevas generaciones. He de pedir al señor alcalde,
se digne entregarle. Por favor, señor alcalde, se acerque a entregarle al señor Jorge Humala. El GAT Azogues y la Dirección de Seguridad Ciudadana otorgan el siguiente reconocimiento al señor Jorge Humala por su esfuerzo y sacrificio demostrado para seguir el curso de profesionalización y aprobarlo. Azogues, 30 de noviembre de 2020. Doctor Rommel Sarmiento Castro, alcalde de Azogues. Coronel Guillermo Cobo, director de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor alcalde. Gracias, Jorge Humala. Siga el puesto, por favor. Gracias. Guardias ciudadanos, somos caminantes de un mismo camino, constructores de objetivos comunes. Nuestro paso por la vida nos ha permitido obtener triunfos y fracasos que han dejado huellas imperecederas de entrega a nuestra ciudad. Trabajamos imitando y acompañando esta tierra que les vio nacer. Como que tejen las vestiduras de Azogues con los hilos desde vuestros corazones. Que las próximas jornadas de trabajo estén llenas de caminos por recorrer y metas por alcanzar. Entre lo que se dice y lo que se hace. La opuesto a la pobreza se llama injusticia. Ante ustedes, señoras y señores. Discurso de orden a cargo del señor alcalde de Azogues, doctor Rommel Sarmiento Castro. Un saludo especial en esta mañana a los señores guardias ciudadanos que hoy se incorporan formalmente a la institución, a sus distinguidas familias que les acompañan, a la licenciada Marinita Andrade, vicealcaldesa del Cantón, a la señora Nancy González, concejala del Cantón, al señor director de Talento Humano, al señor director de Seguridad Ciudadana, a los señores funcionarios de la institución que hoy nos acompañan, a los distinguidos amigos representantes de los medios de comunicación, a los azogueños y azogueñas que nos miran a través de las plataformas comunicacionales, invitados especiales en esta mañana. No había preparado un discurso formalmente porque decía que en esta mañana quiero expresar lo que me sale del corazón. No fue fácil constituir a la Guardia Ciudadana. Hemos tenido muchas trabas. En ocasiones porque la gente se resiste al cambio. Y el cambio que les hemos pedido no pasa por la voluntad personal del alcalde o de la actual administración. Los cambios que tienen que darse en las dependencias y organizaciones pasan porque las sociedades evolucionan. Y son requerimientos ciudadanos los que exigen más compromiso de los funcionarios públicos. A veces es difícil entender esos conceptos de ciudad. A veces es complicado entender de que las instituciones se manejan porque fundamentalmente se miran los intereses de la comunidad y no intereses de grupo o intereses políticos. Todo lo que estamos haciendo en la institución lo hacemos pensando en la gente,
lo hacemos pensando en el cantón, en su ciudad, en sus parroquias, en sus comunidades. Y lo hacemos con algo que nos distingue. Lo hacemos con corazón, con cariño, con compromiso, con responsabilidad, con dedicación, con entrega. Y eso es lo único que les pedimos a quienes hoy están colaborando en esta administración y en esta mañana se incorporan como guardias ciudadanos. Les hemos visitado a los compañeros en su proceso de capacitación en más de una ocasión y jamás les he hablado como alcalde de Azogues. No, siempre les hablo como un compañero de trabajo y como un ciudadano más, expresando lo que siento. Y en ocasiones, inclusive hasta siendo autocríticos de la realidad institucional. Por eso siempre les pedimos de favor que nos ayuden y nos colaboren. Azogues necesita fortalecer el tema de seguridad ciudadana, que no es únicamente un compromiso de la entidad. La seguridad en el cantón es responsabilidad de todos. No nos equivocamos cuando por primera vez tuve la oportunidad de hablar con el coronel Guillermo Cobo. Nosotros le buscamos. Averigüé quién era el coronel que había formado y capacitado a una de las mejores guardias que tiene el país en la ciudad de Cuenca. Y le decía a coronel, hoy necesitamos hacer cambios importantes en la policía municipal, en los guardias municipales, constituyendo la Guardia Ciudadana en el Cantón Azogues. Lamentablemente nos hicimos cargo de una dependencia que prácticamente había colapsado, sobre todo en su integridad, porque no asumíamos el reto y la responsabilidad de un trabajo permanente por la comunidad. Y pedir en ocasiones que el guardia en su trabajo no utilice el celular, esté bien uniformado, no se reúne en las esquinas y esté permanente trabajando con la gente, se volvió en un suplicio, en un calvario. Pensaban que era un tema personal. Hoy se han incorporado 25 guardias ciudadanos y 14 policías y guardias municipales de la anterior promoción, que sin ningún problema aceptaron el reto también de profesionalizarse. Para ustedes, queridos amigos y compañeros, a los 14 y para los 25 que hoy se incorporan, nuestro aplauso a nombre de la ciudad, porque sabemos que a partir de hoy, como decía el compañero León, es el presente de esta institución, que tendremos altos y bajos, así es, pero yo estoy convencido que asumiremos con mucho cariño el trabajo que hoy se les ha encomendado. Hicieron un juramento ante un símbolo patrio, la bandera nacional, y ese juramento tiene que mantenerse permanentemente en su accionar. A la gente y a los funcionarios se les califica por su accionar, por su compromiso que tiene con la colectividad. Su trabajo no fue fácil. También en mis primeros años como funcionario público, orgullosamente fui policía municipal. Y recuerdo con afecto y cariño a uno de los funcionarios antiguos del municipio, al señor José Carangui Fernández. Él me decía, Rommel, tiene que poner mucho cariño en el trabajo que usted realiza. Y nosotros dimos en ese momento toda nuestra responsabilidad y nuestro cariño. Nuestra felicitación, coronel, a usted por el trabajo efectuado en coordinación con la Dirección de Talento Humano, cuenta con el respaldo de la administración. Este fue un proceso transparente. A veces se dice muchas cosas por descalificar el accionar de la institución, pero estamos realizando cambios importantes y esto para nosotros nos ha conmovido, porque yo conocí exactamente lo que era anteriormente la Policía Municipal. Yo sé lo que era, y quienes no quieren ver más allá, esperamos que realmente más bien se sumen, no a la propuesta del alcalde, no, a la propuesta de ciudad, porque estamos trabajando pensando en todos y en todas. Nuestro agradecimiento, coronel, a usted, nuestro agradecimiento y felicitación a todos los departamentos que
colaboraron con la profesionalización de la Guardia. Hoy les vamos a ver correctamente uniformados, recorriendo las calles de la ciudad, controlando el orden. Se capacitaron en turismo, conocen las ordenanzas, conocen la historia de Azogues y también serán un pilar fundamental para fortalecer el turismo en nuestra ciudad. Finalmente, que Dios les bendiga. Muchas gracias a ustedes por su compromiso y ¡que viva Azogues! Entrega de pergaminos a las primeras antigüedades. El CAD Municipal de Azogues y la Dirección de Seguridad Ciudadana otorgan el siguiente reconocimiento al señor León Pinos Jorge Alejandro por haber obtenido la primera antigüedad en el primer curso de profesionalización de guardias ciudadanas de la ciudad de Azogues. Azogues, 30 de noviembre de 2020. Doctor Rómez Sarmiento Castro, alcalde de Azogues. Coronel Guillermo Cobo, director de Seguridad Ciudadana. Señor alcalde, por favor. Al señor Rojas Buri Franklin Fernando. Ruego a la señorita vicealcaldesa de Azogues, licenciada Mariana Andrade Quintanilla, por favor. Al señor Peñafiel Ordóñez Jorge Polibio. Ruego a la señora concejala, licenciada Nancy González. Al señor Espinosa Quevedo Jacobo Ismael. Coronel Guillermo Cobo, por favor. Al señor López Neira Tyron Francisco. Doctor Stalin Larrea, por favor. Al señor De Freitas Álvarez Giovanni Esteban. Ingeniero Jaime Tapia, por favor. Entrega de reconocimientos a guardias por atención y apoyo en la pandemia. El reconocimiento señala lo siguiente: la ilustre Municipalidad de Azogues extiende el presente reconocimiento a León Pinos Jorge Alejandro por su valentía, esfuerzo y compromiso
así como por el trabajo desarrollado en su calidad de trabajador municipal durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en favor del bienestar de la familia sogueña. A nombre de nuestra institución y de la ciudad, agradecemos su entrega para ayudar a salvar la salud pública. Sin su labor, esta cruzada por la vida no habría sido posible. Azogues, noviembre de 2020. Doctor Rommel Sarmiento Castro, alcalde de Azogues. Abogado Stalin Larrea, director de Talento Humano. Señor alcalde, por favor. Apeña Ochoa Franklin Osvaldo. Señorita vicealcaldesa, por favor. Verdugo Calle Jorge Osvaldo. Licenciada Nancy González, concejal de Azogues, por favor. Peñafiel Ordóñez Jorge Polivio. Doctor Stalin Larrea, por favor. Quesada Calle Luis Antonio. Coronel Cobo, por favor. Barahona Morocho José Luis. Ingeniero Tapia, por favor. León Rodríguez John Samuel. Señor alcalde, por favor. Ortega Herrera José Ismael. Señorita vicealcaldesa, por favor. Rojas Buri Franklin Fernando. Señora concejal, por favor. Humala Guamán Jorge Rubén. Doctor Larrea, por favor. Cajas Gutiérrez Jaime Eduardo. Coronel Cobo, por favor. Calle Sarmiento Darío Javier. Señor alcalde, por favor. León Flores Carlos Olmedo. Señorita vicealcaldesa, por favor. Merchán Ramírez Washington Efrén. Señora concejal, por favor. Narváez Ortega Darío Javier. Doctor Larrea, por favor. Pérez Maita Pedro Andrés. Coronel Cobo, por favor. Pinos Marín Esteban Andrés. Ingeniero Tapia, por favor. Regalado Arce Yendri Eleno. Señor alcalde, por favor. Reyes Carrión Juan Carlos. Suquitana Faicán Luis Antonio. Señorita vicealcaldesa. Peñafiel Sánchez Luis Ancízar. Señora concejal, por favor. Doce. Entrega de diplomas a los funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana que aprobaron el curso de capacitación. Diploma por haber aprobado el curso de Guardia Ciudadana
dictado por la ilustre Municipalidad de Azogues, al señor León Pinos Jorge Alejandro, con una duración de 6 meses. Abogado Stalin Larrea, director de Talento Humano del GAD Municipal de Azogues. Doctor Rommel Sarmiento Castro, alcalde de Azogues. Coronel Guillermo Cobo, director de Seguridad Ciudadana del GAD de Azogues. Señor alcalde, por favor. Peña Ochoa Franklin Osvaldo. Señorita vicealcaldesa. Peña Fiel Ordóñez Jorge Polibio. Señora concejal. Quesada Calle Luis Antonio. Abogado Larrea. Reyes Carrión Juan Carlos. Coronel Cobo. Barahona Morocho José Luis. Ingeniero Tapia. Rojas Buri Franklin Fernando, señor alcalde. Humala Guamán Jorge Rubén, señorita vicealcaldesa. Verdugo Calle Jorge Osvaldo, señora concejal. Saquinaula Rodríguez Amanda Elizabeth. Doctor Larrea. Torres Cóndor Daisy Pamela. Coronel Cobo. León González Guillermo Emanuel. Ingeniero Tapia. Rojas, Rojas, William Fernando, señor alcalde. Pacheco, Capa, Pablo Rommel, señorita vicealcaldesa. Zumba, Mora, Javier Rodrigo, señora concejal. Ortiz, González, Juan Carlos, doctor Larrea. López Neira Tyron Francisco, coronel Cobo. Méndez Caguana Walter Vinicio, ingeniero Tapia. Hernández Coronel Juan Diego, señor alcalde. Rea Ramírez Jorge Medardo, señorita vicealcaldesa. Sinchi Naula Diego Paul, señora concejala. Cáceres Hualpa Franklin Gustavo, doctor Larrea. Tenezaca Peláez Segundo Juan, coronel Cobo. Mendoza León José Alfredo, ingeniero Tapia. Herrera Cabrera Diego Osvaldo, señor alcalde. Zumba Dumanaula Fausto Patricio, señorita vicealcaldesa. Peña Guerrero Jorge Andrés, señora concejal.
Muchas gracias. Para la Municipalidad de Azogues es fundamental constituir un equipo de trabajo de alto rendimiento y realizar una labor profesional con los mejores estándares de servicio. 13. Salida del estandarte. Himno a la ciudad de Azogues. Cien valerosa, coronada de olivo y laurel, pueblo heroico de industria y trabajo, honra y fred de la patria gloriosa, yergue a Azogues la cien valerosa, coronada de olivo y laurel. A nombre de la ilustre Municipalidad de Azogues, a través de las direcciones de Seguridad Ciudadana y Talento Humano, agradecemos a autoridades, invitados
y ciudadanía que nos acompañaron en este evento. Gracias a Radio Municipal Peleusí por transmitir esta ceremonia en vivo y en directo. Señoras y señores, buenos días. Mm-hmm.